Desde aquí, desde el Hospital José Francisco Peña Gómez, en una permanente jornada que se lleva a nivel nacional, el señor Ramiro García y la Fundación Ramiro García, referente a diferentes intervenciones en todas las áreas fronterizas. En esta ocasión nos encontramos cumpliendo la gran misión que día tras día se van efectuando. El día de hoy usted ha sido beneficiada a través de una de nuestras jornadas que llevamos a cabo, en virtud de este logro que usted ha adquirido en el día de hoy, debemos, ¿verdad?, agradecer especialmente a nuestro presidente. Sí, le agradezco al presidente Danilo Medina y a la Fundación Ramiro García por este logro adquirido, que me ha luchado tanto por haberme ofrecido la oportunidad. Gracias, y que siga laborando y trabajando. Así que agradecemos también, ¿verdad?, que usted se haya dejado guiar de nosotros y confiar también en este programa que ha hecho tantas operaciones en la República Dominicana. Estoy muy agradecida. Y que sigan con otros niños, con familia, para que sigan hablando más. Diríamos que realmente lo que estaba haciendo es un compromiso que hicimos primeramente con Dios, el cual Dios ama a los niños, porque Dios sabe que la esperanza descansa en los niños. Además, Dios sabe que los niños son los que nos van a relevar a nosotros, los adultos. Pero también es más que cumplir, interpretar los deseos del señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que quiere que en este país tengamos una escuela. Tengamos una educación 2020, es decir, con una visión 2020 de los niños, para que los niños puedan rendir, prepararse cada día, porque nosotros entendemos que la única forma de combatir la delincuencia es educando. Entendemos que cuando un niño va a la escuela y no ve las letras en la pizarra, no puede aprender. Pero también entendemos que cuando un niño está estudiando, está leyendo, cuando las letras se le montan, se le confunden una encima de la otra, tampoco puede aprender. Pero también sabemos que un niño que tenga estrabismo, o disquera, como le llaman aquí en el país muchas personas, pues los niños se acomplejan y no tienen interés de ir a la escuela porque los demás compañeros, los demás compañeritos, lo relajan, le ponen sobrenombres, diciéndole hasta bizco, bizcocho, come sancocho, todas estas cosas a ellos los molestan, se sienten mal, no quieren ir a la escuela, y tienen razón, correctamente. Entonces nosotros buscando una solución a este problema, creamos este programa bautizado con el nombre Ver Bien para Aprender. Tenemos la intención de llevar este programa a todo el territorio nacional, resolviendo el problema visual de los niños, para que los niños tengan la oportunidad de estudiar y que tengan buenas notas, que tengan buenas notas sobresalientes. Pero sabemos además que el reto es muy fuerte, la mies es mucha, y queremos pedirle a Dios que nos ayude a continuar, pidiéndole a Dios que nos dé mucha salud, porque sabemos que sin salud es imposible. Pero nosotros, ¿qué queremos lograr con esto? Que en el país no haya ceguera en los niños, que con este programa los padres tengan la oportunidad de tener hijos sobresalientes, y que los padres, sin ningún costo para ellos, es decir, si observamos el panorama y podemos preguntar, podemos investigar cuánto cuesta una cirugía de estas cirugías que nosotros estamos realizando. Para conocimiento de todos ustedes, una cirugía de estrabismo cuesta, una sola cuesta 40 mil pesos. Dios. Y entonces, si son dos que operamos en un niño, serían dos operaciones. 80 mil serían 80 mil pesos que les saldría a los padres. Pero fíjense, señores, que nosotros hasta el transporte le damos gratuitamente para llevarlo a la capital, para traerlo aquí, sin costo. Sin costo.
Es decir, que esto es, nosotros estamos haciendo esto porque tenemos primeramente la voluntad, la fuerza de voluntad que Dios puso en nosotros. Porque si no tuviéramos la fuerza de voluntad, fuera difícil. Es decir, que yo felicito a los padres de los niños que han tenido la oportunidad de que por primera vez en la historia de la República Dominicana tengamos un proyecto, un programa similar a este. Gracias a Dios primero, y le deseamos muchos éxitos a los niños en su escuela ahora. Gracias. Primero darle gracias a Dios por lo primordial, después darle gracias aquí al señor Ramiro García, y que nos han dado la oportunidad de darle esta gratuita salud a los niños. Y le damos gracias al señor presidente Danilo Medina, que bastante soy de él, y darle gracias que me le dé salud a todos para que sigan haciendo esa misma labor. Dios me dé salud. Amén, gracias. Vamos con eso. Okay. Estefany, ¿cómo se siente usted ante el logro adquirido hoy de que su criatura haya sido beneficiada del programa Ver Bien para Aprender de la Fundación Ramiro García? Me siento muy feliz, ya que mi niña presentaba un trabismo, ya gracias a Dios ya. Está muy bien de salud, y agradecerle al señor Ramiro García y al señor presidente Danilo Medina por haberme ayudado en eso. Muy feliz, muy feliz, ya que mi niña va a ser más que todos. Ok, pues nosotros agradecidos eternamente del Todopoderoso, y también agradecemos la presencia en esta tarde de nuestro presidente y doctor Ramiro García, presidente de la Fundación Ramiro García, quien es el ideólogo de esta gran visión de beneficio para nuestra nación, beneficiando a los más desposeídos. Diríamos que realmente lo que hacemos es interpretar el plan de Dios primero, porque yo estoy plenamente seguro que a Dios le agrada lo que hacemos. También nosotros interpretamos los deseos del señor presidente de la República, que quiere una nación 2020, es decir, una nación donde los niños puedan ver bien para asimilar el pan de la enseñanza que dan los maestros, los profesores. Pues nosotros surgimos para servir y pretendemos en todo el país no quede un solo niño, niña o adolescente sin ver bien para aprender. Esa es nuestra intención, y le damos gracias a Dios porque nos ha escogido para esto, y le pedimos nosotros al mismo Dios y a todos los presentes acá que en sus oraciones, pues siempre nos lleven en sus oraciones para que nosotros podamos continuar con este proyecto, que es un proyecto muy bueno, porque estamos contribuyendo con el bienestar de la salud de los niños. Es decir, los niños significa la esperanza de la patria, son los niños que nos van a relevar, y por eso le damos gracias a Dios porque nos ha puesto a esto, y nos sentimos contentos. Somos servidores desde los pies hasta la cabeza. Como dije ahorita hace poco, que una cirugía de estrabismo en una clínica en Santo Domingo cuesta 40,000 pesos por ojo, y si son dos ojos que tiene estrabismo, porque hay algunos casos que hay veces de estrabismo, hay diferentes tipos de estrabismo. Por ejemplo, hay endotropia, que es cuando los dos ojos, uno entra para adentro, uno sale para afuera, y a veces están para adentro, otro sale para arriba y para abajo. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es enderezarles los ojitos para que ellos no se avergüencen cuando están en las escuelas y puedan asimilar el pan de la enseñanza y puedan avanzar y convertirse en un profesional. Porque entendemos también que la única forma de combatir la delincuencia es educando, no hay otra forma. Y creo que nosotros hemos sido escogidos para esto, y seguiremos trabajando en todo el país para que en todo el país no se quede un niño, niña o adolescente sin ver bien para aprender.
Gracias al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, gracias a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo por contribuir con el bienestar de los niños, pero sobre todo, una vez más, muchísimas gracias al señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Muchísimas gracias. Llevar la salud a los dominicanos, sobre todo a estos niños que necesitan de ser intervenidos quirúrgicamente con esta patología que ellos presentan. El Hospital José Francisco Peña Gómez estará siempre abierto a la disposición para contribuir a esta causa. Y contamos con la anuencia de nuestro director regional de salud, el doctor Domingo Colón, el cual aplaude este tipo de actividades en todos los centros de la región. Lo que veo que los doctores que están en estos momentos con nosotros apoyan este programa. Ya sabemos que nosotros podemos continuar acá contribuyendo con la esperanza de la patria que son los niños. Ya el doctor nos puso el hospital, no solamente para que intervengamos quirúrgicamente en el día de hoy, sino que podamos continuar con esta obra. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. En el día de hoy, ¿cuántas intervenciones hemos tenido en esta jornada, el día de hoy, valga la redundancia? Se realizaron 4 cirugías, de las cuales 3 cirugías fueron para protección de estrabismo y 1 para protección de estrabismo. Ok. Dada la circunstancia de estas intervenciones quirúrgicas en el día de hoy, ¿qué repercusión pueden tener estas operaciones en beneficio de los niños que han sido operados en el día de hoy y de los padres también? Se puede evaluar la salud a diferentes tipos de niveles, tanto física como emocional y social. Todos los pacientes van a ser beneficiados estéticamente, por lo tanto socialmente la diferencia va a ver en su relación con los compañeros de la escuela, los profesores, también su reacción hacia los demás. Respecto económico, ¿a cuánto ascendería cada una de estas operaciones? Yo no te sabría dar una cantidad exacta. Pero el promedio varía entre 45 y 65 pesos, dependiendo del lugar, el cirujano.